conservar la cultura de uno, que sería la lengua y la ropa. Sería el conocimiento que mi abuelo tiene, el conocimiento que es único, que es más de lo que cualquier cosa, más de lo que tierra, más de lo que cualquier cosa que es material. Es algo que solo está en nuestro interior, en nuestra memoria, que nuestro, que sería nuestro, el espíritu nos ha dado, ¿no? Ha sabido que no se puede escribir, no se puede aprender o adquirir eso aprendiendo o de alguna otra forma. Eso lo guardan. Para mí, para el pueblo Wiwa, sí, el único que tendría que salvar sería mi cultura, la tradición. ¿Por qué? Porque son las herramientas ancestrales que nos dejó nuestros padres. Entonces eso sería lo primordial para mí de salvaguardar. Bueno, en este caso en la nacionalidad quichua, en mi comunidad sería única cosa de valorar el idioma, la lengua que tenemos, la convivencia comunitaria, la vestimenta nuestra, de la cultura nuestra quichua. También valorar la comida típica y demostrar que la nación quichua es uno de los ejes principales que tiene nuestro país, que es el Ecuador. Con certeza sería las palabras de los Chiramoy, de los Chayari. Para mí sería lo más importante la religión. Sería la religión autóctona, digamos. La religión es de la comunidad. Y empezar a valorar todo lo que es el chamanismo, las danzas ceremoniales, y empezar a enseñar a los más chicos. Bueno, nosotros como pueblo Wiwa hemos venido con una misión de salvar la identidad cultural y de defender el territorio, de cuidarlo, de mantenerlo y protegerlo. Eso va ligado a toda la identidad cultural que nos permite expresar el sentimiento o el sentir del conocimiento tradicional del pueblo. Sería la sabiduría de los más viejos, de los más ancianos, ¿no? Que yo creo esas cosas, la sabiduría de ellos, yo creo una cosa muy importante que yo tengo dentro de mi corazón, entonces creo que eso yo salvaría. Bueno, la cultura guaraní, nosotros queremos salvar, por ejemplo, nuestras costumbres, a centrar en nuestra lengua y nuestra forma de vivir. Bueno, la identidad, ¿sí?, cultural de nuestro pueblo es vivir unidos, ¿no?